tener más porque la harina. Ok. ¿Cómo llegaron los helados? ¿Cómo llegaron los helados? Decí pues, mapa de Huachalal. Ahí que prende su bocina. Yo le voy a dar el sonido ahí. Ah, pues el helado. Parcero, tú puedes prender tu bocina para ver cómo es que se dicen los helados. Vamos pues, junta la bocina. Bueno, los tres sabores le damos, no tenga pena. Acérquense aquí con el. Parece como que si Bernardino estuviera hablando ahí. Sabrosa nieve napolitana cremosita. Un saludo para los amigos de ahí de Esperanza de Guatemala. Eso. Traemos también tono de harina. Así que entonces a saborear un delicioso helado. Aquí en esa unidad. De tres sabores, va, cuate. Yo pagar, Bueno, pues nos vamos a echar un heladito a la salud de Steve, que Steve va a pagar, va a Huachalal. Hizo la invitación ahí en los 5 lacas, un día. Ajá. Queremos. Va que sí, se parece, va. Ajá. Gracias a Dios. Un saludo para todos los amigos de la Esperanza de Guatemala. Un saludo para el señor Stevenson. También para la señora Maribel. Un saludo para el parcero. ¿Cuál es su nombre? Un saludo para todas las personas que te están viendo. Un saludo para todas las personas que me están viendo este lindo video, chupando los helados. Un saludo para el parcero de los helados también. El parcero viene aquí, va a estar donde ustedes también, ¿verdad? Llega hasta allá. Llega hasta allá. Bolsillo. Dijo antes que tiene chula. Bueno, a disfrutar de un rico helado. La señorita. Bueno, el novio. El parce. ¿Sale que sí, señor? Tan bueno el Huachalal. El teacher, está invitando a teacher. Así que entonces a comprarle un rico. Steve, va a echar un helado, Steve. No. Tú solo invitar, no querer un helado. Otro día serán ellos. Bueno, así que entonces a comprar su delicioso helado cremosito. Huachalal. Huachalal quiere decir hermano, carnal o brother, va, viejo. Puro Uts Pimping. Tan bueno, va, puro Uts. Ay, tique. Bueno, por acá venimos con los deliciosos helados cremositos. A todos los niños que nos están escuchando en casita, prepárense, niños, porque ya vamos a pasar por ahí. Con la voz de aquel, va. Anuncios publicitarios. A su mamá, a su papá, para comprar un rico helado. Ah, ya. Ah, bueno, ya pasamos ahorita. Ahorita vamos a pasar por ahí. Ahí está, vamos a pasar por ahí. Espérenos. Vamos recorriendo este sector. Ahí está, vamos por ahí. Bueno, y por supuesto, nosotros acá estamos dando. Así que gracias. Así se va. Por comprar su delicioso helado. Traemos también. Ahí estamos por ahí. Gracias por su preferencia. Traemos de fresa, vainilla y chocolate. Pídalo del sabor que usted tenga. ¿Lo quiere de fresa? ¿Lo quiere de vainilla o de chocolate? Mira, gran poco. ¿Lo quiere con los tres sabores? Muy bien. Con todo gusto. Vamos a despachar con los tres sabores. Un delicioso helado de cono. ¿Chana? Chana, ¿no quiere helado, dice? Chana, ¿no quiere helado, dice? Chana, venga por su helado. Llegaron los helados, sabrosísimos helados. Gracias. Picono, nieve especial, fresa, vainilla y chocolate. Llegamos a su localidad saludándoles, haciéndoles la invitación a que se acerquen a esa unidad móvil de los helados. Ahí son cinco. Ricos helados. Traemos también con barquillos de harina. Cuatro en cuarto. Fresa, vainilla y chocolate. Y los precios al alcance de su presupuesto. Cuatro niños. Atención, padre. Cuatro se van en Rosario. El amigo del helado. Que sus hijos hoy disfruten.
Un rico helado de cono, sabrosa nieve napolitana, fresa vainilla. ¿Cuánto es por todo? Variedad de precios. Ah, no tiene sencillo. ¿Cuánto es, hermano? ¿Cuántas pequeñas fueron? Fresa vainilla. Mira, pues, ¿ese grande? Fueron 10 en total. Menos el pequeño. 10 smaller bills. Ahí son 5. Está bueno, güey, chaval. ¿Y tu helado, bro? Helado con tortilla, quería que él dice. Ahí está en tortilla. Trece. Un saludo especial a todos ustedes que nos están escuchando en esta hora del día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah, muy bien. Bueno, gracias a Dios. Bueno, ahora para acá y sala, unidad móvil de los helados, siempre, siempre visitándole. Ahí con la delicia. Bueno, ahora va a comer. Para la bocina, hermano, que él sigue gritando helados. Aquí sigue gritando, dice. Paciencia para los vecinos que están esperando. Paciencia, porque vamos a llegar con los ricos helados. No se me vayan, por favor. Dice la señora, si tienes esposa, la politana, frisa, vainilla. Vaya, dice que anda buscando. Está bueno, pues. Órale, pe. El parcero tiene que pechar un solado a los vecinos que están esperando ahí. Yo creí que la chana estaba aprendiendo si tenía esposa, porque él ella le iba a conseguir un. Si decía que no. Buenas tardes. Yo pensé que él le iba a conseguir una esposa. Chana, yo pensé que usted estaba preguntando por si él no tenía, usted le iba a conseguir una. Ay, no. ¿Ya cachó su ropa, Chana? Bueno, ya miró aquí. ¿Qué estás tratando? Bernardino, aquí tenemos otra clienta, a ver que pasarle su cuaderno. Va. ¿Cuál es su nombre? ¿Su DPI, por favor? Ah, bueno. Llevan 200, pero si se lleva todo son 500 con todo el maletín. Con todo el maletín. Servir para el campamentado. Mira, esta no es para el mariachi, le queda este. Mariachi, loco. Ah, se le queda. Ajá, está gordito. ¿Un pantalón para su mariachi? No, es espalda. Espalda. Ah, para la madre. Son los a usted le queda. Yo, doña Susana, doña Roxana, llévele. ¿Qué le queda, doña Chana? Llévelo, se le queda a usted. Va a probárselo, Chana, va a probárselo ahí. Si no, lo remando. Puede probárselo ahí, no hay problema, ahí está el baño. Sí. Puede probarlo, va. Se lo puede tallar ahí por si desea. Si no lo tiene la vista, lo que busca, pregunta, por si no lo tenemos, se lo conseguimos. ¿La mamá de quién? Mi Rosario. Rottweiler. ¿Cómo se llama? ¿Se le pusieron un nombre? Ringo le dicen, pero... ¿Gringo? Ringo. Ringo. Pero yo le digo Rottweiler. ¿Cómo le han puesto Gringo? ¿Para qué es Ringo? No, pero yo le digo Rottweiler. Ah. Necesito para ser Ringo. ¿Sos golosines para ser Ringo? Ringo se llama. Ah, Mingo. Ah, Mingo. Mingo se llama el perrito. Ah, porque el segundo es el día domingo. Señor, que vende ropa. Ropa anda vendiendo. Y ahí su cargamento, doña Chana. Eso de que tenga usted, llévelo. Para el 31, ¿ves, doña Chana? Ay, Quique. Para el baile. Ahí está la pita de eso, pero eso se ve a quién le queda. No. ¿Ah? ¿Ahí está la pita? Ah, sí. ¿No gasteo? No.
A la Sandra todavía le queda. Sí. ¿A la Sandra? Para cuando se case. De galas para decir regala ese vestido. Sí. Ah, Cindy. Eso lo dice, ya lo vamos a apuntar y ya. ¿Verdad? Cindy. Sí. ¿La pinta de ese? A la Mayra le queda ese. Ajá, eso se ve. ¿Tiene que meter aquí? Es una prima de ti. No, él viene para la Mayra ni nada aquí. La pita de ese se tiene que meter por aquí. Y luego por aquí. Y se amarra aquí atrás. ¿No quiere que la meta la refri o algo para que sube? Pero esta es mía, la refri. Ah, bueno, porque tiene sal. Bueno, ¿cómo se tiene sal? Una pizquita de sal, ¿sabes? Y después el palo. Y una pizquita de carbonato, si hay limón, se le echan. ¿Quién? ¿Verdad? ¿Le queda? Ah, sí, para el esposo. Eso es de mujer, va. No te había visto yo. Pantalón. ¿A usted le queda? ¿Le queda? ¿Compañero? ¿Cómo se enredó? ¿El viento? ¿El viento? ¿Está verdad? Sí, puede ser que sí. Ahí, me mandaron unas camisitas así, ¿ves? Esa, ¿ves? Son. ¿Para cuadrar, así vos? No, eran muy chiquitillas. Ya muy tarde vino. La Chana ya ni se mira entre la ropa. La Chana hizo buena compra, buena clienta. Pásale. Gracias, Chana. Vaya pues. De nada. Vaya, vamos, dale. Robin, vamos. No puede buscar, no es posible buscar una playera. Vamos a quedar. Okay, ya estuvo la venta entonces de aquí. Cerramos el de la vino. Buen día y tal. Nos fue bien. Sí, nos fue bien. Se vació lo que está bien, está bueno. Ayúdense a compartir la ganancia. No, porque soy la tesorera. Eso. Más ni un que está.